El título de la exposición está relacionado con una declaración que hizo Miró en 1957, un año después de establecerse permanentemente en Mallorca, en el que dijo que Mallorca era la poesía y la luz. La exposición recoge la producción de Miró en Mallorca y abarca desde 1908 a 1981. En 1908 pinta un paisaje que cuando se establece en Mallorca, como él lleva a cabo una revisión muy crítica con su producción anterior, oculta y tras unos papeles de periódico y pinta una obra de 1960. Eso abre la muestra que se aleja, en la que vemos un Miró que se aleja muchísimo de la figuración, que tiene interés por el expresionismo abstracto americano, lo que se refleja en un arte mucho más gestual, con goteos. Incluso Miró pinta por el suelo de manera similar a Jackson Pollock, pisa sus obras, pinta con los dedos, con las manos. Es un Miró mucho más libre y mucho más con unos trazos muy gruesos y muy independiente. Qui possiamo vedere il cuore della mostra, che è l'atelier, lo studio di Miró. L'atelier di Miró, lo studio, è stato un desiderio di tutta la sua vita e alla fine lui ha potuto farlo realtà, perché un amico suo, José-Louis Psert, ha fatto questo atelier, che è una grande stanza con luce naturale, dove Miró si sentiva felice. Lui ha fatto qui molte cose e in questo luogo si può vedere lo spirito di Miró, che è quello che abbiamo voluto portare qui a Roma. In questo studio si vede molti oggetti carinissimi da Miró. Per esempio, perché lui amava l'artesania di tutti i popoli. Per esempio, questi due sono piccoli pezzi di ceramica molto particolare e fatte per gli artigiani di Mallorca. Dopo noi possiamo vedere la tavoletta con i pennelli, le pitture, piattini, dove Miró lavorava. Luego vemos también una sala que se centra en el protagonismo del color, que adquiere el color negro en la etapa de madurez de Miró, que debido probablemente a su interés por el arte oriental, sobre todo por la caligrafía japonesa. Miró viajó en dos ocasiones a Japón y tuvo oportunidad de conocer el arte oriental y evidentemente en la caligrafía japonesa tenemos ese protagonismo del negro sobre el blanco. El interés de Miró por Oriente no solamente se refleja en los colores, sino también en los formatos. A veces elige formatos estrechos y alargados, como los makimonos japoneses. De la misma manera, el interés por el expresionismo abstracto podría tener que ver con el aumento en las dimensiones de las telas, que adquieren una dimensión casi mural. También el interés de Miró por hacer un arte más accesible al público y su interés por la pintura mural y por los frescos románicos catalanes podrían explicar esta ampliación en las dimensiones. También ese entorno de trabajo nos habla de sus gustos, de sus inquietudes, de su forma de trabajar. Por ejemplo, vemos arte primitivo, sobre todo un interés por Oceanía a través de una máscara de Vanuatu, una corteza pintada australiana, y también por el arte de los pueblos que habitaban América originalmente, como la Cachina de los indios Hopi. La recreación del ambiente nos permite también ver que Miró trabajaba en muchas telas a la vez. No es que empezara una y hasta que la acababa no la dejaba, sino que a veces las dejaba descansar y las retomaba con una visión más crítica. También
La muestra no solo está integrada por pinturas, sino que también vemos escultura, tanto ensamblajes que mezclan pintura y escultura, y también vemos terracotas de 1981, que son los que cerrarían la exposición en una etapa en que Miró ya tenía 88 años. Estamos hablando de que Miró sigue creando hasta el final prácticamente de su vida. Con 88 años viaja a Saint-Paul-de-Vence, en el sur de Francia, y en colaboración con Hans Spinner hace dos terracotas, una máscara y una cabeza, que transmiten una agresividad y una energía que Miró cultivaba incluso en su etapa de madurez. La Fundación Pilar y Joan Miró a Mallorca es un, noi chiamiamo il territorio Miró. Perché? Perché non soltanto sono è formata tre edifici, ma di un bel giardino dove si può ammirare la natura. Miró sempre ha voluto essere vicino alla natura, e di solito la natura è un luogo, è una cosa di ispirazione per l'opera di Miró. Dunque Miró è nato a Barcellona, ma ha scelto per vivere Mallorca, perciò la città veramente che colpisce a Miró, o l'isola che colpisce a Miró, è stata Mallorca, e lui ha deciso di vivere là. Dunque la fondazione è un luogo veramente interessante, perché abbiamo questi due studi e anche l'edificio principale dove noi abbiamo la collezione permanente.